Hola amigos, ¿cómo están? Bienvenidos a mi canal Ana Contigo. Hoy vamos a conversar sobre la importancia del yodo, pero ya no solo como elemento esencial para la salud de nuestra tiroides, como ya hemos visto en el video específico que toca este punto. Muchas personas no saben que necesitan consumir un poco de este micronutriente esencial cada día a fin de mantener los niveles saludables, ya que comúnmente se sabe que sintetiza las hormonas tiroideas que regulan todos los sistemas corporales, controlan el metabolismo y la producción de la energía. Sin embargo, su impacto en nuestra salud no solo llega hasta aquí, que de por sí es una parte súper importante de nuestro bienestar, debido a que determina muchos síntomas que en algunos casos son muy desagradables y que comprometen seriamente nuestra salud. Tu cuerpo además lo requiere para la adecuada función de varios sistemas orgánicos. El yodo se debe consumir siempre y preferiblemente a través de la alimentación, ayudando así a alcalinizar el pH de nuestro cuerpo, proporcionando nutrientes necesarios para producir hormonas y protegiéndonos contra el cáncer. Además, es un agente antibacteriano natural. Su deficiencia puede ser muy dañina para un cerebro en desarrollo y en los adultos puede afectar hasta en 15 puntos el coeficiente intelectual, así que puede afectarte en tu rendimiento. Puede causar aborto espontáneo, parto prematuro o deterioro neurológico en un recién nacido. De tal manera que las hormonas también son esenciales para el crecimiento y el desarrollo normal de los bebés y de los niños y para nuestro metabolismo en general en su regulación. Ayuda a prevenir el estrés oxidativo que pueden ocasionar enfermedades crónicas como la diabetes, aterosclerosis, la artritis, enfermedad cardíaca y enfermedad fibroquística. Además de la importancia del yodo para el buen funcionamiento de la glándula tiroides, existen otros tejidos de nuestro cuerpo que también lo requieren. Nuestras glándulas salivales para evitar la boca seca, para crear piel, dientes y uñas y huesos, inclusive si tienes bajo el yodo puedes llegar a sufrir de acné. Protege a los ojos de la radiación ultravioleta, estimula la actividad de algunos antioxidantes, por lo que protege a nuestro sistema inmunológico. Su deficiencia podría estar relacionada con el dolor, la fibromialgia y la debilidad muscular, por lo que también es muy relevante para nuestros músculos. Es utilizado por las células que recubren el estómago para concentrar el cloruro y producir ácido, de tal manera que interviene en la digestión de los alimentos. Y en este caso protege específicamente contra el cáncer del estómago, ya que las células que recubren el estómago también acumulan los efectos antioxidantes del yodo. Podría tener un rol protector contra otros tipos de cáncer. Se ha descubierto que las células cancerígenas cuando se les inyecta yodo se contraen y algunas mueren, siendo reemplazadas por células sanas. Es vital para la salud de los senos, tanto en las mujeres lactantes, debido a que tanto el tejido mamario como la leche materna contienen incluso mayores concentraciones de yodo que nuestra propia glándula tiroides, y en edades avanzadas ayuda a evitar el cáncer de mama, tanto por su gran poder antioxidante, tanto como porque ayuda a bajar los niveles de cortisol que están relacionados con un mayor riesgo del cáncer de mama. Una referencia importante sobre esto, que refleja el impacto del yodo cuando nos referimos al cáncer de mama en las mujeres, es cuando observamos datos comparativos. Por ejemplo, las mujeres que viven en el Japón y llevan una alimentación alta en yodo tienen tasas mucho más bajas de cáncer de mama, hasta un 66% más bajas en relación a las mujeres con una típica dieta de los Estados Unidos. Una vez que una mujer japonesa se muda a los Estados Unidos, su probabilidad de cáncer de mama se eleva al nivel promedio de ese país. Por otro lado, si eres una persona que ha estado sometida a terapia con yodo radiactivo, la cual es una terapia para tratar, por ejemplo, el cáncer en la glándula tiroides, como también es absorbido por el páncreas, puede predisponerte a sufrir además de intolerancia a la glucosa. Cuando nos enfocamos en los padecimientos de la tiroides y del bocio, las estadísticas muestran que la relación entre hombres y mujeres es de 3 a 10. Aparentemente, esto se debe a que la hormona femenina estrógeno inhibe la absorción del yodo. Y si los niveles están bajos, se estimula una mayor producción del estrógeno en los ovarios,
lo que promueve el crecimiento del tejido mamario, a diferencia de lo que ocurre con la hormona masculina, testosterona, que por el contrario parece promover su absorción. Sin embargo, todos, tanto hombres como mujeres, podemos tener una deficiente absorción y uso que está relacionado con agentes contaminantes que rivalizan con el yodo, como lo son el fluoruro. El fluoruro también es un halógeno, pero como tiene un peso atómico más liviano que el yodo, puede apoderarse más fácilmente de los puntos receptores y sustituirlo, por lo que podría causar una deficiencia en la tiroides, las células estomacales, los ovarios y otros órganos. El bromuro. Tradicionalmente, los fabricantes de harinas agregaban el yodo, pero este ha venido siendo reemplazado por el bromuro, otro halógeno con un peso atómico menor. Esto ha tenido un doble efecto negativo. Por una parte, ha reducido efectivamente el consumo de yodo a través de los alimentos elaborados con harinas, como el pan, que es de consumo muy extendido, y por el otro lado, se ha suministrado un elemento químico capaz de rivalizar con el yodo en el cuerpo. El perclorato. Este es un contaminante que se encuentra en las aguas subterráneas en cantidades que se pueden encontrar y medir en la leche, en las frutas y vegetales. En altas dosis podrían inhibir la función de la glándula tiroides, pero incluso en dosis bajas puede inhibir la absorción del yodo en la glándula, lo que podría originar hipotiroidismo. Los nitratos. Los nitratos son compuestos que también podrían interferir en la absorción del yodo en la tiroides. Es importante evitar los nitratos que contienen las carnes procesadas, como el jamón, las salchichas, el tocino y algunos mariscos envasados. El mercurio. Hay evidencia de que el yodo podría ayudar a desintoxicar el cuerpo del mercurio que está presente en el pescado, sobre todo los grandes, en las amalgamas dentales y en muchos bienes de consumo como los dispositivos electrónicos, las baterías, focos, productos farmacéuticos y antigüedades. En anteriores videos sobre la tiroides ya hemos hablado sobre estos elementos contaminantes químicos y cómo deben ser evitados en nuestra alimentación. Les invito a verlos aquí debajo en la descripción y como siempre te voy a dejar los enlaces para que complementes la información. Aprovecha esta oportunidad y si aún no te has suscrito al canal, hazlo ahora y toca la campana que está justo al lado para que recibas las notificaciones cuando salen nuevos videos. Ahora bien, ¿en dónde se encuentra el yodo y cómo podemos obtenerlo? Los expertos consideran que los bajos niveles de yodo en la población pueden derivarse de algunos factores o cambios que hemos venido realizando en nuestra alimentación, como por ejemplo, puede ser el comer menos sal por la creencia de que es mala para la salud cardiovascular, por consumir mucha comida rápida o chatarra que no contiene sal yodada, por las deficiencias de los suelos que producen cultivos con bajos niveles en este micronutriente, por la sustitución de los lácteos en general y de la leche en particular, que algunas personas sustituyen por bebidas vegetales como la leche de almendras, de coco, etcétera, bajas en yodo, por consumir poco o nada de vegetales marinos como las algas, kelp, kombu, wakame, que son muy ricas en yodo. Es decir, que incluir los elementos más adecuados y eliminar los que no lo son tanto son parte de la respuesta. Otras opciones con yodo que podemos incluir en nuestra alimentación son las frutas como las fresas y los arándanos, debidamente lavadas para evitar el exceso de químicos que más bien pueden afectar negativamente a la glándula tiroides. También se puede conseguir en forma de suplementos como por ejemplo el yoduro, que en el cuerpo se convierte en yodo. Como siempre les digo, finalmente el médico es quien debe revisar cómo están tus niveles e indicarte si es necesario que regules, ya sea a la baja o a la alza, tus niveles en el consumo de yodo a fin de asegurar que tenga los niveles óptimos de acuerdo a tu condición de salud particular. Tener deficiencia o exceso de este micronutriente en nuestro cuerpo tiene sus consecuencias, así que hay que actuar con mucha responsabilidad y sin excesos. Espero que este video te haya sido de utilidad, si es así dale like y compártelo. Si tienes algún comentario, duda o deseas que tratemos algún tema en particular, déjamelo saber aquí abajo en los comentarios. Te espero en una próxima oportunidad y no olvides lo importante que es cuidar nuestro cuerpo, cuidar nuestro templo. Un fuerte abrazo y hasta la próxima. ¡Chao!